Bueno, pues entonces vamos a hacer esta sección. Esto es la marioneta. Venga. Si de alguna manera Dios se olvidara que soy una marioneta de trato y le regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría importancia a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría mientras los demás se detienen. Despertaría mientras los demás duermen. Escucharía mientras los demás hablan. Y cómo disfrutaría un buen helado de chocolate. Si yo tuviera vida, vestiría sencillo y me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un poema de Benedetti una canción de Serrat sobre las estrellas. Y una tintura de Van Gogh sería la serenata que le regalaría la luna. Con mis lágrimas regaría las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Si yo tuviera vida, si yo tuviera vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada persona que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor. Les explicaría a los hombres qué equivocados están cuando piensan que dejan de enamorarse al envejecer, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le regalaría alas, pero dejaría que él solo aprendiera a volar. Y a los viejos, a mis viejos, les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Dios mío, son tantas cosas que he aprendido de los hombres. He aprendido que cada uno quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido, con su pequeño puño, aprieta por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Y he aprendido que un hombre solamente tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo cuando habrá de ayudarlo a levantar. Tanto he aprendido de ustedes, sin embargo, de nada sirve, ya que cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente me estaré muriendo.